¿Y qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Continuamos con una de las ramificaciones de la saga de los Saiyans. Hemos elegido en este camino ir solo a enfrentar a Raditz. Y lo hemos acabado venciendo entre Krilin, el maestro Roshi, Piccolo y el propio Goku. Evidentemente no ha muerto nadie, solo murió Raditz. Han entrenado, han vencido a Nappa. Vencieron a Vegeta, Goku murió en ese combate contra Vegeta. Vegeta sobrevivió. Un mes después, Goku estuvo entrenando con Kaito. Piccolo y Gohan se han ido a Namek. De vacaciones, Piccolo se ha ido a buscar el planeta Namek, sin más, sin ningún objetivo. No como en la serie original, que van a buscar la bola de dragón para resucitar a los muertos. Y Vegeta un mes después ha vuelto. Nos hemos enfrentado a él. Hemos ganado, pero no he ganado el combate, no he vencido a Vegeta. Ha acabado por tiempo. Quiere decir que probablemente se le pueda vencer. Y ahora, pues, es que no sé qué continúa. Supongo que se va a volver a convertir en Ozaru. No lo sé. Pero este Goku es el Goku Mid. A ver. Un momento. Un momento, para. ¿Nos hemos metido ya en la siguiente saga? Capítulo 2. Sí, esto es capítulo... Ah, no, esto es capítulo 1. Extermino. Espérate. ¿Yo qué es lo que estaba haciendo ahora mismo? Yo estaba haciendo ahora mismo este. Exterminio del gran mono. Esto lo hicimos. Y este es el que estaba haciendo ahora. Esto es capítulo 2, ¿eh? Esto es capítulo 2. Nos habíamos metido ya en capítulo 2. Mira, pues eso se va a quedar ahí. Vale, y ahora vamos a ir volviendo para atrás. Mira, el último combate este que hicimos contra Vegeta lo terminaremos en algún momento, ¿vale? Habíamos vencido ya el primer combate. Tranquilos que venceremos en un segundo. De todas formas, aquí no hay ramificaciones, ¿eh? Parece que este solo va por tiempo. Ah, mira, objetivo reduce la salud de Vegeta. Vale, no había que vencerlo. No se le puede vencer. Vale, entonces, ¿aquí qué? Durante todo este recorrido, ¿ha habido alguna ramificación? La propuesta de Piccolo. Vale, creo que aquí... No, aquí, ¿no? En este de aquí... Derrota a Krilin. Vale, en este de aquí... Puedes elegir vencer a uno. Mira, sale aquí la recompensa. Fijaos que con Tenshinhan me dan 1000 de recompensa únicamente. Supongo que porque ya hemos vencido una vez a Tenshinhan. Pero de todas formas, esta es una decisión que no genera ninguna ramificación nueva. Aquí sí, agota Raditz o sobrevive a un tiempo concreto. Ah, vale, mira. Fíjate qué interesante. Aquí había una ramificación de Raditz contra la Escuela Tortuga. ¿Vale? Nosotros hemos vencido a Raditz. Y eso nos ha llevado a que Goku ha sobrevivido, que todos han sobrevivido. Pero si no hubiese sido así, hubiésemos llegado al punto de que Goku habría muerto. Habríamos llegado al punto de que Goku se habría tenido que sacrificar. ¿Vale? Goku se habría sacrificado y esto ya nos lleva a la línea original. Vale. Qué interesante, tío. Qué guapo está esto, tío. Está muy guapo esto, ¿eh? Está muy guapo esto. Vale, entonces, de nuevo volvemos a tener... ¿Cuántas ramas? Yo ya me he perdido. ¿Tenemos dos ramas o tres? No lo sé, me he perdido ya. Vamos a cambiar de personaje. A ver, no me he perdido. Esta es la original. ¿Vale? Esta es la original. ¿Vale? Todo ok. Todo ok. Esta es la original. Muy bien. Madre mía, qué lento va esto, ¿no? Un poquito lento. Y luego, aparte de la original, tenemos... Aquí debe haber otra. Claro, la que va para abajo. Hay una segunda. Que es en la que Goku no muere y se transforma en Super Saiyan en el combate contra Vegeta. Y hay una tercera. En la que Goku muere... pero sobreviven todos los demás. Y Goku acaba reviviendo un año después. O un mes después, perdón. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo normal sería continuar con quién. Continuar con Vegeta probablemente, ¿no? Porque de Piccolo vamos a ver con Piccolo. ¿Hay algo más que hacer con Piccolo? ¿Hay alguna ramificación con Piccolo? Sí que la hay. Sí que hay una ramificación aquí con Piccolo. Esto es derrota a Nappa. A ver, este camino es derrota a Nappa.
¿Y el otro camino qué es? Pierde contra Nappa, supongo. Vale, que esto nos lleva a la original, ¿no? Esta es la línea. Esta es la línea original. Sí, sí. Esta es la línea original. Y esta ramificación se devuelve a la línea original, ¿eh? Pero ocurre algo de. Ocurre algo de por medio. Que no sé lo que es. Vale, hemos hecho el camino de derrota a Nappa. ¿Y lo otro qué es? ¿Pierde contra Nappa o qué? No sé, vamos a iniciarlo. Vamos a iniciarlo, ¿vale? Para dar por fin ya un final a todo el arco de los Saiyans. Vale, y luego iremos viendo esas tres líneas temporales un poco. No sé si lo estoy haciendo muy caótico. Espero no estar haciéndolo muy caótico. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Tenemos la línea original por un lado. Tenemos la línea de Goku Super Saiyan. Muy pronto. Y tenemos la línea de Todos sobreviven. Todos sobreviven y Vegeta vuelve a atacar la Tierra para hacerse inmortal. A ver, ¿aquí puedo ver los detalles de combate? Ah, el objetivo secundario es derrotar a Nappa rápidamente. Vale, vale, vale. Vale, vale, que no es perder contra Nappa, no, no, no. Ya me extrañaba a mí esto, ¿eh? Tranquilito, ¿eh, Nappa? ¿He perdido esto? Joder. Joder, es que me ha pillado imprevisto. Yo creo que eso es la primera vez que lo hago. No sabía cómo funcionaba. Rápidamente no sé cuánto tiempo es, ¿eh? No me está dejando. ¡Bof! Déjame respirar. Déjame respirar y cargar aquí, anda, déjame respirar y cargar aquí. Le acabo de hacer. ¿Qué ha pasado ahí? No voy a vencer rápidamente a la Nappa ni de coña, ¿eh? Dios. Vale. Esto está siendo un desastre, ¿eh? He ganado, ¿no? Sí, he ganado. He ganado, pero no le he hecho todo el daño que podría. Hola. Vale, ahora. Mira, 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 mira. Ahora sí. Ahora sí estamos calentando bien a Nappa. Venga, 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 venga. Va, 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 va. Se lo he tirado en la cara y tampoco le he quitado tanta vida, ¿eh? Vale. Tío, Nappa es muy agresivo, ¿no? Joder, me ha pasado otra vez lo mismo de dejar pulsado el R2. Ahora por lo menos le he dado. Pero no, en modo Sparking no hay que gastar el tiempo en super técnicas. No merece la pena. Venga ya. Hostia, le he dado sin querer, Le he vuelto a dar sin querer porque iba corriendo y llevaba el R2 pulsado. Bueno, que ahora Nappa es Whis ahora haciendo las esquivas del Ultra Instinto, vaya. Se acabó. Sí, eso espero. ¿No le he dado? A ver, no lo voy a hacer en tiempo bajo ni de coña, ¿eh? No lo he hecho en un tiempo bajo, pero es que ni de coña. Lo voy a intentar hacer en un tiempo bajo. Vale, sí, Pichira, lo que tú digas. Aquí no hemos activado. No hemos activado absolutamente nada. Hola. Nada, aquí no hemos activado ningún final ni nada. Nada, déjame salir. Vale, pues nada, voy a repetir este combate. Porque vamos a verlo ahora aquí. Como no he activado la ramificación, ¿verdad? No la he activado. Pues. Pues. A ver qué hacemos, ¿no? Tan guapo, tan chulo, ¿no? Para esto, ¿no? A ver cómo lo hacemos.
これでとどめだ。バグリには。終わりだ。 終わりだ。 Vale, vamos a vencer a Nappa. Y hombre, yo creo que ha sido esto en un tiempo bastante, bastante rápido, difícil hacerlo más rápido que aquí. Entiendo que ahora sí hemos cumplido con la condición para esa ruta alternativa. Mira, ha cambiado el diálogo. No subestimes a la Tierra, ha cambiado el diálogo. Vale, lo hemos conseguido. Vale, vale, muy buena, muy buena. Pues no sé qué ramificación nos va a dar esto, pero... espero que una interesante, ¿no? Igual es que matamos a Nappa antes de que llegue Goku, ¿o qué? Tras un feroz combate, Piccolo logra derrotar a Nappa a duras penas. Entonces aparece Vegeta y mata a su supuesto aliado. Vale, sí, efectivamente, Piccolo logra vencer a Nappa. Piccolo se queda de pie ante tal crueldad, pero entonces llega Son Goku. El combate contra Vegeta solo puede ir a más. Vale. Hola. Vale, empezamos con Piccolo enfrentando a Vegeta. Interesante, interesante esto. Aunque luego creo que vamos a acabar en el mismo punto que... que el combate de Vegeta y Goku. Así que probablemente Piccolo va a morir en este combate. Independientemente de lo que yo consiga hacer. Vale. Vamos a cargar. Vale, el combate de Nappa, bueno, estaba un poco durito, ¿eh? Un poco durito estaba. Joder. Se lo suelto en la cara, ¿eh? No puedo esquivarlo. Venga ya, hombre. Una vez empieza a recibir el ataque, ¿cómo es capaz de esquivarlo? Quieto, quieto, quieto. Joder, quería ponerme a cargar energía y me he puesto a hacer el tonto. Hola. Bueno, 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 tranquilito. Hola, Vegeta, ¿qué tal? Buenas tardes. Calentada histórica. Ven para acá, ven para acá. ¿En serio? Se lo suelto en la cara, ¿eh? Vale, uff, muy buena. Vale, 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 vale. Lo he mandado lejos, lo he mandado lejos. ¡Ey! Tú, 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 tú. Que me calienta, que me calienta. Vale. Vamos, se la come, está delante, no lo esquiva. Vale. Bien, vencemos a Vegeta. Y en principio con esto habríamos completado esta ramificación de la historia de Piccolo. Evidentemente la que más ramificaciones y más cosas va a tener más es la de Goku, ¿eh? Tengo muy pocas dudas. La pericia de sacado al niño ha aumentado a 1.
Ah, iban en equipo, son Juan. Claro, sí. Esto de la pericia, no sé para qué sirve, no tengo ni idea. No sé en qué influye que tenga más pericia o menos. Piccolo lucha con toda su fuerza, pero Vegeta, que ataca despiadadamente, y acaba con él. Observa desde el más allá el combate de Son Gohan y Son Goku. Vale, y con esto hemos completado el arco de los Saiyans para Piccolo. Vale. Ok. Porque evidentemente Piccolo muere ahí y ya no hay nada más que ver aquí. Ya nos metemos en la saga de Namek. Vale, pues en la saga de Namek parece que el primero que interviene es Vegeta. Así que con Vegeta nos vamos a ir y vamos a iniciar la saga de Namek por fin, ¿no? Ya era hora. De hecho, ¿puedo salir, ¿no? Atrás a la elección de un personaje. Estaría bien que me mostrase dónde está cada uno. Estaría bien que me mostrase en qué punto está cada uno, pero bueno. Gohan lo hemos visto antes, que iniciaba la cámara del tiempo hiperbólico, justo antes de los juegos de Cell. Goku está... Eso interrogante que aparece ahí con Goku y Piccolo, no sé qué significa. Bueno, Piccolo sabemos que aparece en la saga de Namek casi al final. Vegeta es el que inicia la saga. Vegeta es el que inicia la saga porque además hemos visto que... Hemos visto que Gohan no empieza hasta los juegos de Cell, pero Gohan tiene algún combate. Bueno, a ver, Gohan combate en la saga de los Saiyans, Gohan combate contra la fuerza Ginyu en Namek, incluso contra Freezer se pelea. Pero no lo han considerado como batallas importantes. Bueno, por fin vamos a llevar a Vegeta. Después de perder contra Son Goku en la Tierra, Vegeta se va al planeta Namek en busca de las bolas de dragón para hacerse inmortal. Vale, aquí estamos siguiendo la historia original, ¿eh? Al menos en el inicio. ¿Habrá una historia alternativa de que Goku de que Vegeta se transforma en Super Saiyan contra Freezer? Probablemente. Sin embargo, lo sigue Kui, a quien Freezer le ha ordenado que mate a Vegeta. Kui no tarda en dejarse ver. Todos los combates que Vegeta ha disputado en la Tierra le han servido para aumentar su nivel de poder por encima del de Kui. Kui se ofrece a Vegeta como aliado, pero lo que realmente pretende es que Vegeta baje la guardia. Vale, y aquí es donde me va a tocar destrozar a Kui. ¿Entonces de qué te ríes? Vaya por Dios. Sí. Vamos a hacer fuegos artificiales con Kui. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Oye, los enemigos empiezan los combates muy fuerte, eh. Vale, vamos a cargar un poquito de aquí, que tenemos como objeto el cañón Gallic y la artillería Gallic final. Vale, no sé qué es eso, pero lo probaremos. Venga, Kui. Venga, Kui, que te vas a ir calentito para casa. Vamos, 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 vamos. Hay que seguir golpeando. Estaba dando para hacer el ataque, ahora. Mira, ¡eh! ¿Por qué no le he dado? Vamos a atacarle mientras carga energía, a ver. Sí, 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 sí que lo engancho. Vale, todos los personajes tienen una super técnica de ráfaga de ki y otra de... Y otra de asalto. Está bien. Voy a ir de frente contra él, lo sé, ¿eh? Ah, pero no me ataca, ¿no? En plan, no me está haciendo... No me espera con ninguna super técnica. Esto ha ocurrido en combates un poco más difíciles. Bueno, estamos disfrutando por primera vez de Namek, ¿eh? Namek que tiene... Tiene su laguitos. Su laguito o su mar, no sé cómo llamar esto. Voy a salir de aquí. Vamos a disfrutar un poquito de Namek, ¿no? Uy. Uy, vamos a disfrutar un poquito de Namek, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito de Namek y te mato, de paso, y te mato.
Trofeo ganado, nuevos aspirantes. A ver, ¿qué es esto? Has desbloqueado 10 personajes. Ah, acabamos de desbloquear a Kui. Por favor, ¿puedes dejar de inventarme? Gracias. ¡Vamos! ¡Sube la pericia! Sí, exactamente, 7 bolas de dragón. Sí, suena bien el plan. ¿Os imagináis que hay alguna rama a la que sí consigue la inmortalidad? Bueno, más que la inmortalidad, la vida eterna, ¿no? Bueno, de momento ya se ha ventilado a Kui, que no es mal comienzo. Ah, mira, el siguiente. Y por aquí van a ir pasando todos los soldados de Freezer. Mientras Vegeta busca las bolas dragón, se encuentra con Dodoria, quien acaba enfrentándose y derrotando rápidamente. Según lo que dijo Dodoria, Vegeta cree que hay humanos en Namek, aunque los busca, finalmente no da con ninguno. Mira dónde están escondiditos ahí, con Dende. Abandona la búsqueda y va a una aldea namekiana por una bola dragón. Después de atacar a la aldea namekiana y conseguir la bola dragón de 4 estrellas, Vegeta la esconde bajo la wey y se va a buscar las demás. Vegeta se presenta ante Zarbon, que también está buscando las bolas dragón. Le dice que ha derrotado a Dodoria y que él será el siguiente. ¿No vamos a ver el combate contra Dodoria? No. Zarbon con su transformación, Cuidadito. Lo vas pillando, guapito. Eso se vio con Zamas, la inmortalidad bien. Pero no solo ganas con inmortalidad. Vale, pues toca enfrentarse a Zarbon, Buah. ¿Cómo sabía que iba a empezar atacando? Vale, esto va a ser un combate largo, Esto va a ser un combate largo y Zarbon va... Zarbon va a convertirse luego. No creo que durante el combate, yo creo que vamos a tener que vencerlo una vez y se va a transformar luego. Vale, no está nada mal, Cuidado. Le había dado para esquivar, pero se lo ha pasado un poco por los huevos. Rápido, rápido. Vale. Vale, no he dejado que se metan bodos parkin, Perfecto. Venga, que te vas a ir calentito, Zarbon. Engánchalo. Uf, le he enganchado muy buen combo a Zarbon, No, y tan bueno que está prácticamente muerto. Sí. He liquidado a Zarbon bastante rápido, ¡Oh! Vale, podemos salir del agua. Ah, ha acabado el combate. Vale, supongo que he cumplido lo que tenía que cumplir. No estoy mirando las condiciones, porque, en plan, si descubro algún camino alternativo o alguna cosa alternativa, pues prefiero hacerlo así, improvisado, A no ser que ya complete la historia completa y vuelva, Si completo la historia, pues volveré atrás y veré, oye, para esto necesito esto. La gente no logra derrotar a Zarbon transformado y escapa a la primera oportunidad. También roba la bola dragón que ha reunido Freezer antes de ir a por Krillin para quitarle la última bola dragón. Zarbon encuentra seguida a Vegeta, al que había estado siguiendo. Vale, y Vegeta, después de haber sobrevivido anteriormente a Zarbon, ahora es más fuerte. Y ahí está. Tras haber estado a punto de morir, Vegeta tenía el poder necesario para ganar. Esto al principio de Dragon Ball Z estaba muy roto, lo de los Zenkais de los Saiyans.
Cuando se da cuenta de que se acerca la peligrosa fuerza de Ginyu, Vegeta propone a Krillin que colaboren para evitar que Freezer use las bolas dragón. Pero antes de poder usarlas, la fuerza de Ginyu los encuentra y se las lleva. Atacan a Guldo por sorpresa y consiguen derrotarlo, así que solo quedan 4 guerreros de las fuerzas de élite. Vegeta tiene ganas de pelear. Y el primero es... Bueno, el primero no, el segundo, porque el primero es Guldo. El segundo es... Guldo. El segundo es Riku, no es Guldo. ¿Qué acabo de decir? El primero es Guldo, que murió. Vale, ya en este punto también entra Goku. Ah, pero no voy a combatir yo. Sí, sí, sí que combato yo, sí que combato yo. Joder. ¿Ya? Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Vale, vamos a calentar un poquito a Rincumo así para empezar, ¿no? Venga, un poquito de calentada así inicial, no está nada mal, ¿eh? Hemos empezado bien el combate. Bueno, igual aquí también hay condiciones de... Si vences a Rekume en un tiempo rápido, desbloqueas otra ruta, ¿no? Porque se supone que Vegeta pierde este combate. Bueno, y Single se supone, Vegeta pierde este combate. Y es Goku el que vence a Rekume. Pero igual hay... Igual hay cosita oculta, ¿eh? Igual hay cosita oculta. Para calentar que le estoy pegando a Rekum, si hay algo de vencerlo en poco tiempo, vamos bien encaminados para hacerlo. ¿Ya? Qué rápido, ¿no? ¿He desbloqueado algo? Rekum aplasta con su fuerza Vegeta, que lo está pasando mal, ¿no? Pues no he desbloqueado absolutamente nada. Pero Son Goku acaba de llegar al planeta Namek y se une al combate. Juntos consiguen derrotar a Rekum. Bueno, juntos. Goku se carga a Rekum de un golpe. Vegeta y los demás se toman las semillas Senzu que ha traído Son Goku y se preparan para el enfrentamiento contra la fuerza Ginyu. Vegeta se marcha de campo de batalla y empieza a buscar las bolas de dragón que ha robado el Capitán Ginyu. En ese momento Vegeta se da cuenta de que Son Goku y los demás han usado el radar dragón para encontrar las bolas dragón. Pretende invocar a Shenron, acabar con sus dos enemigos y pedir un deseo. Sin embargo, en ese momento llegan Jis y el Capitán Ginyu, que ha cambiado su cuerpo por el de Son Goku, y ataca a Son Gohan y a Krillin. Y Vegeta, que ahora ya ha cambiado de traje, y que va a enfrentarse a Jis. Super Saiyajin ni na. Detarame o nukashiyagatte. Bueno, bueno. Veremos si son fantasías, ¿eh, Jis? Toma. A volar. Tras derrotar a Jis, Vegeta va por el Capitán Ginyu. Capitán Ginyu intenta intercambiar su cuerpo por el de Vegeta, pero Son Goku se interpone entre los dos y recupera su propio cuerpo. Son Goku, que está herido, recupera su fuerza para luchar contra Freezer, mientras Vegeta aprovecha para descansar. Sin embargo, Son Gohan y los demás aprovechan el momento de calma para invocar a Porunga. Pero Guru muere de repente, Porunga desaparece y las bolas de dragón se convierten en piedra. En ese momento aparece Frieza. Iba hacia la columna de luz creada por Porunga. Vaya, vaya. Joder, ya nos hemos plantado en Freezer. Vaya.許さん。絶対に許さんぞ虫けらども。じわじわと殴り殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなおぼらが吹けますね。スーパーサイヤ人などと。 Bueno, igual sí, Freezer, no lo subestimes. Vale, pues vamos a enfrentarnos a Freezer ya, con Vegeta. Ah. No, no nos vamos a enfrentar.
directamente a Freezer en segunda forma. Vegeta resiste los ataques de Freezer y le provoca pidiéndole que se transforme. Freezer lo hace, pero la diferencia entre sus niveles de poder es enorme. Ese es el momento en que aparece Piccolo. Se ha fusionado con el Namekiano Nail para obtener un poder increíble. Piccolo y Freezer están muy igualados en su enfrentamiento, pero a Freezer le quedan aún dos transformaciones más. Freezer se ha transformado otra vez y Piccolo y Son Gohan se enfrentan a él, pero Freezer les anuncia que, van a ser testigos de su última transformación. Mientras Freezer se transforma, Vegeta intenta usar el poder de los Saiyans de burlar a la muerte y regresar con más fuerza aún. Por orden de Vegeta, Krillin le lanza un ataque prácticamente letal. Ahora su destino depende de los poderes curativos de Dende. Al principio, Dende se niega a curar a Vegeta por todos los Namekianos a los que él había matado, pero Son Gohan le ruega a Dende que lo haga y finalmente accede. Y allá que vamos. De este modo, Vegeta se libra de morir en el último suspiro para enfrentarse una vez más a Freezer, que por fin ha aparecido. Vale. Veremos. Vamos a enfrentarnos a Freezer. Esto va a ser duro. Esto va a ser duro, pero vamos, seguro. Vale, vamos. Venga, va. Ahí lo hemos enganchado bien. Vale, necesito alejar a Freezer. Ey, tranquilito. Vamos a ver si le cuelo esto y con esto lo alejamos un poco. No, me lo ha esquivado, qué bien. Uf. Va a cargar a tope, Vale. No me ha atacado y lo vamos a enganchar nosotros, Venga, a ver si podemos igualar esto un poco. A ver, Vegeta contra Freezer. Pierde y además pierde claramente. Lo digo porque no sé qué tengo que hacer aquí. Igual solo tenemos que bajarle cierta cantidad de vida. Wow, otra vez me lo ha esquivado, tío. Que no me esquives más, venga, ahora sí. Tiene mucha más vida Freezer que yo con Vegeta, Vale. ¿Me va a dejar cargar aquí? Uy. Parecía que me iba a dejar cargar aquí, pero no. ¿Por qué no me deja moverme? No me dejaba moverme, estaba... Juro que me estaba moviendo y no me dejaba. Vale, solo tenía que aguantar tiempo. Sí, tenía pinta. ¡Anda! Apareció Goku, Kakaroto. Y hemos conseguido un nuevo atuendo de Vegeta que será este que lleva ahora. Freezer.本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様のもっとも恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。 よく聞け、カカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは、フリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手。
Y ahí murió Vegeta. Hemos completado la saga de Vegeta en el en Namek. Hemos completado en Namek. Y esto ya estáis viendo aquí, arco de los androides y células, vale. Y de momento no nos vamos a meter en esas historias. ¿Esto qué es? Esto es entrenamiento previo a la saga de los androides, ¿no? Esto es... ¿qué? Vale, esto será cuando Freezer vuelve a la Tierra, tal. Esto es Freezer en Namek. Vale. Lo que me interesa es... ¿hay algún camino alternativo en todo esto que hemos hecho con Vegeta? De verdad, ¿no hay uno en el que Vegeta se transforme en Super Saiyan? No lo hay, no jodas. No, no se ramifica la historia de Vegeta. Buah, esto sí que me da bajón, ¿eh? Esto sí que me da bajón, ¿eh? Yo no sé, esperaba que hubiese una opción de que Vegeta se transformase en Super Saiyan para enfrentar a Freezer. Qué pena, ¿no? Que no lo haya. Oye, muy feo esto, ¿eh? Mira, para Vegeta ahí hay una bifurcación en la siguiente saga. Pero qué feo esto, ¿no? Feo detalle, ¿eh? Feo detalle este. Yo pensaba, no sé, en este último combate, por ejemplo, que hemos hecho contra Freezer. Digo, pues nada, pues en este combate supongo que si ganamos a Freezer, a lo mejor llega Goku, pero sigue Vegeta en combate y Vegeta consigue el Super Saiyan o algo así, pero no, ya vemos que no. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado la parte de Namek de Vegeta. Por supuesto, hay que continuarla, habrá que jugarla con Goku y con Piccolo. De hecho, seguiremos con Goku. Seguiremos con Goku porque... Goku aparece antes, ¿vale? Lo vamos a hacer por orden de aparición. O bueno, no necesariamente tenemos que hacerlo por orden de aparición. También podemos hacerlo por... también podemos hacerlo simplemente por... oye, si Goku es el que acaba la saga de Namek, que sea el último, ¿no? Con el que juegue la saga de Namek. También podríamos hacerlo así. También podríamos hacerlo así. Claro, si lo hago así, también os digo, casi todas las sagas van a acabar con Goku. Pero bueno, mira, por ejemplo, la saga de los androides acabará con Gohan. No sé, lo vamos viendo, tío, los diferentes puntos de vista. Estamos viendo todo el rato la misma saga, ¿no? Pero repitiéndola desde diferentes formas y además sacando líneas alternativas. Como ya habéis visto, de Goku tenemos tres líneas diferentes, que cada una va a tener, entiendo, un desarrollo hasta el final de la serie. Luego con Piccolo hemos visto que tenemos... con Piccolo solo tenemos una, ¿vale? Porque ha bifurcado, pero luego ha concurrido de nuevo en el mismo camino. Y con Vegeta tenemos una, ¿vale? Con Vegeta tenemos una, no ha habido ninguna bifurcación, no ha habido nada raro. Y no hay más personajes de momento disponibles, porque Gohan hemos visto que hasta la saga de Cell no aparece. Bueno, Freezer. Bueno, haremos la de Goku y luego tiraremos con Freezer, sí, haremos eso, ¿no? Supongo que sí. Nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.